Definitivamente, cada vez estamos más contentos con ACEFAL, la Asociación de las Escuelas de Fútbol, que asocian más de 5.000 personas que se agrupan en estos torneos, y ya es una gran familia. Toda gente, todos los jugadores vienen con todos sus familiares y realmente se forma aquí una gran fiesta futbolística que parece que cada vez tenemos más calidad. Lo que acabamos de ver en esta final, sin ninguna duda, no solamente emocionante, sino una altísima técnica que indica que los jóvenes, cuando se les da la oportunidad, pues obviamente desarrollan todo su potencial, y yo creo que ese es sin ninguna duda el propósito de los organizadores, a quienes queremos felicitar, saludar, Moise, de manera muy especial, por esta fantasía de campeonato que se ha hecho aquí en el Departamento del Atlántico. Les apoyaremos siempre y estaremos muy contentos de tener como sede a Barranquilla de este inicio de año con este campeonato. Fue uno de los éxitos de ACEFAL en materia de diversificar las disciplinas, no solamente en el fútbol, sino también en el fútbol femenino, que este año va a ser muy importante por el fútbol profesional del Junior, igual en el futsal y en el fútbol playa. Creo que ha sido un logro fundamental en masificar otras disciplinas también, como lo es el fútbol de nuestro departamento. Nosotros nos sentimos muy contentos de llegar a 20 años y tener este torneo a la altura de cualquiera de aquí de Colombia, pues muy grato, muy grato. Además, nos sentimos muy contentos porque lo realizamos en todo el departamento del Atlántico, que para ampliar la cobertura de este torneo. Siempre hemos apoyado y ahorraremos esfuerzos y recursos para brindarle todo nuestro apoyo. Ya se ha demostrado la calidad técnica de este torneo, han salido figuras y hay que brindándole oportunidades a los jóvenes. Recordemos que por aquí, por este torneo, pasó James, pasó Cuadrado, pasó Muriel, y son las figuras que hoy día están representando a nuestro país, de tal forma que muy complacidos con la alta calidad técnica. Quiero felicitar de manera muy especial el esfuerzo que realiza la familia Solano, la familia Verdugo, y por supuesto el apoyo que le brinda la dirección técnica de la Liga de Fútbol del Atlántico.